Good evening. Good evening, Daniel Pérez. Hello.
Good evening, class. Good evening, teacher. How's everything? Fine. I'm fine. Okay. Vamos a ver lo del examen, ¿verdad? Sí. Yo le escribí ayer porque no. La semana pasada no pude, estuve ausente de clase solo el primer día. Entonces me ha costado ponerme al día en la plataforma y hay un tema que sí me ha costado mucho entenderlo. Creo que usted, todavía mejor. Usted es la que no está ni siquiera en el WhatsApp, ¿verdad? En el WhatsApp sí estoy, pero siempre me agregan con un número que no casi no utilizo, entonces no me caen las notificaciones porque no lo tengo. Bueno, pero como si ese es el que dio, ese es el que tiene que revisar. No, no, ese es el que di. Ese fue el que di la primera vez que me inscribí. Y con ese número me vuelven a agregar. El anterior yo me pude agregar con el número que tengo actual, ¿verdad? Pero esta vez intenté agregarme y no me permitió, no sé por qué. ¿Y por qué no se comunicó con la gente administrativa? Yo no la puedo agregar, yo no soy administradora del grupo. No, yo puedo acceder con el otro número. Lo que hice fue habilitarlo de nuevo. Solo que casi no lo ocupo, solo para esto básicamente lo estoy utilizando. Solo lo que le quería comentar es que hay lo un que tema pasa es que que... como ahí es que he estado yo subiendo todo lo que, como yo para cada clase armo un PPT. Entonces, solo ayer y hoy que no, porque ayer fue exposiciones de los compañeros y hoy que vamos a revisar el test, que como ese ya está ahí en línea y lo vamos a ver. Pero entonces usted se ha estado perdiendo todos los PPT que yo he estado mandando al grupo. No, revisé algunos, no todos por el tiempo, ¿verdad? Pero sí ya revisé algunos, esa información ya la tengo. Ah, bien. Incluso le mandé la PPT, que era de los canelones. Ah, ok. Y solo que le quería comentar que hay un tema que me confunde, que es el donde usamos so, to, neither, and either. Me senté a estarlo revisando y sí me ha costado bastante cómo entenderlo. ¿Qué es lo que no entendió de eso? Que ¿En qué no lección entendía está? En la 2, ¿verdad? En la 3. No, en la 3. La 3.3. ¿Puede ver el PPT? Yes, teacher. Okay. ¿Qué es lo que entendió sobre el uso de eso? Ajá. ¿Qué es lo que entendió? ¿O qué es lo que no entendió? No, entendí. Bueno, lo que entendí ejemplo, fue que so y tú neither se ocupa. Vaya. Neither and either es cuando
El so, el tú en so lo ocupamos para también, ¿verdad? Y el neither y el either significa tampoco. O sea que en ambos están haciendo como un agreement, pero en uno es un agreement positivo, que es también, y el otro es un agreement negativo, que es tampoco. O sea, si alguien le dice, a mí no me gusta tal cosa, entonces usted dice, a mí tampoco. Pero la diferencia es que cuando usted ocupa, digamos, para también so and tú, el tú se ocupa al final y el so se ocupa al principio. Y en el caso de neither en either, uno se ocupa al final y otro al principio, pero además, en uno se ocupa con el verbo simple, ¿verdad? Y el otro se ocupa con un auxiliar negativo. O sea, neither con positivo, either con negativo. Okay. Entonces, aquí está, ¿verdad? Digamos, ahí están las tres formas que se pueden utilizar. Una con verbo to be, que es la que está al principio, las primeras tres. El otro es el other than be, que es con el verbo do. Y el otro es con can. Y entonces tenemos ahí, cuando decimos neither am I, si se fijaba primero el verbo y después el sujeto. Y en el otro es una oración como normal, ¿verdad? I am not either. O sea, primero sujeto, después el auxiliar, el not y el either. Y ese esquema es lo mismo para todos los demás, solo que en que es otro verbo que no sea el verbo to be, es con do, y cuando ocupamos el can, que es el de habilidad, pero siempre la misma forma. Si se fija, neither, auxiliar, sujeto. Sujeto, auxiliar, not, either. Sé que cuando ocupamos el auxiliar not, es con either y va al final y va como una oración normal. Y en el otro caso es como que fuera una pregunta, podríamos decir, pero no, no es una pregunta, sino que esa estructura lleva, que va primero el auxiliar y después el sujeto. ¿Está Okay. bien? Yes, sí, acá vi un ejemplo que yo le ponía por ahí, decía I can eat seafood. Y yo le había puesto I can't either y me daban negativa. Lo que Pero ve pasa la es que si usted no puso el apóstrofe que debe de ser, se la toma como mala. Pero en este caso las dos opciones serían correctas. Si ocupo neither Sí, can I usted o puede I poner can't. neither can I y I can either, ambas. Si es que se ocupó con can, porque eso es otra cosa. O sea que cuando a usted le hacen la afirmación usando un verbo en afirmativo, entonces usted tiene que decir también, que sería su o tú. Y cuando es en negativo, o sea, a mí no me gusta tal cosa, entonces usted dice a mí tampoco. Entonces, usted Okay. tiene que estudiar si va a decir también o si va a decir tampoco. Porque si va a decir también es so or to. Y siempre se ocupan igual, ¿ves? Que el to va al final y el so va al principio. Y cuando va al principio, se pone primero el auxiliar y después el sujeto. O sea, básicamente es casi la misma estructura. Okay, thank you, teacher. ¿Alguien más que tenga dudas o consultas con respecto a las clases anteriores? Hello. Corazones preciosos.
Hoy es el día de despejar dudas, porque este día se van a hacer el examen. Desde este día hasta el lunes ya entramos a revisar. Yo creo que les dan viernes, sábado, domingo para que lo hagan. ¿Y cómo se llama? Pero las dudas o consultas son ahorita que las podemos despejar. ¿Verdad? ¿Ya revisaron ustedes por su cuenta el examen? Yo aún no, teacher. Yes, teacher. Porque vamos a ir parte por parte. ¿Verdad? ¿Ya tenés alguna duda o consulta? ¿O vamos revisando parte con parte? Hello. Sí, teacher, mejor parte por parte. Vaya, Sí, magnífico. parte por parte. Chévere. Entonces, vaya, primero van a tener un listening, ¿verdad? Que es el que está aquí. Usted le da aquí para play. ¿Se mira dónde está el cursor? ¿Sí? Yes. Sí, se ve. ¿O no están viendo lo que estoy viendo yo? Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. I see. Ok. Entonces, aquí está, en este triangulito le dan el play y empiezan a escuchar la conversación. Entonces, ahí les preguntan sobre la información. Entonces, en la primera información les pone que si la mujer visitó Hokkaido por la primera vez, o si el otro es las playas Playas en están muy Hokkaido llenas. están llenas, ¿verdad? Pobladas. Y la otra es, la mujer piensa que Hokkaido es un lugar bastante estresante, bastante estresante. O sea, no es que Priri ahí en ese caso no significa bonito, significa bastante. ¿Ok? Okay. Entonces, Yeah. después vamos con información 2. El hombre ha tenido una gran vacación en París, o sea que como que hay varias Pasado listening, hay varias conversaciones. Entonces, en la primera, ustedes van a decidir a qué se refiere básicamente lo que está hablando la mujer. Y en la segunda es de un hombre que en la primera les dice que el hombre ha tenido una grandiosa vacación en París el último en pasado julio. pasado julio. Y el otro, el hombre ha estado, no ha estado en París todavía, ¿verdad? Y el otro dice que el hombre no puede esperar para ir a París en agosto. Entonces usted tiene que decidir si es que ya fue en el pasado julio, si es que el hombre todavía no ha ido a París o si el hombre no puede esperar por ir a París en agosto. ¿Verdad? En el tercero, ¿verdad? Dice que usted no debe de ir a Ramblas porque Es una calle es larga. una calle muy larga. Entonces, que usted no debe de perderse de ir a algunos museos en Barcelona y que usted debe visitar España en enero. Quien le aconseje eso no lo quiere mucho. Saben que ahorita por lo menos Madrid está que se congela la gente. No salen afuera no solo por el COVID, sino que porque Por hay la nieve. demasiadas nevadas. Ajá. Bien. Entonces, déjenme decirles que lo que es diciembre, enero, febrero y un poco marzo, los países que quedan en el hemisferio norte no es de irlos a visitar. En esas épocas es bueno ir al hemisferio sur, porque mientras en el norte es invierno, en el sur es verano. Por eso es que emigran las aves. Cuando está haciendo invierno en el norte, bajan al sur y cuando empieza el invierno en el sur, viajan al norte de regreso. Now, the human went to
Victoria, but not Vancouver. La mujer fue a Victoria, pero no fue a Vancouver. Victoria has a nice harbor. It's dangerous, however. Victoria tiene un bonito puerto, pero es, ¿cómo se llama? Peligroso. Peligroso, sin embargo. Sin embargo, él es peligroso. Victoria es tanto seguro. Seguro y limpio. Y limpio, ¿verdad? Entonces usted va a ver qué es lo que habla la mujer en su conversación sobre lo que eso se, sobre la información que usted puede recibir. Entonces dice que debe de chequear la información correcta. Entonces usted escucha y si es posible tome nota por su cuenta, ¿verdad? O sea, anote esto por aparte en su cuaderno o algo, ¿verdad? Y decide bien con respecto, lo vaya escuchando, cuál es la información verídica, ¿verdad? Antes de mandarla. Entonces igual, ¿verdad? Cuando termine de contestar, lo envía y pasa al siguiente. Entonces, en el siguiente, tienen unas oraciones que están en desorden. Pero aquí algo le voy a decir. No es solamente que tenga que poner las cosas en orden, porque hay varios que tienen casi el mismo orden, sino que se deben de fijar el uso de mayúsculas, el uso de puntuación, y el punto. Que esté completo y que de veras estén bien usadas las mayúsculas donde deben de ir. ¿Verdad? Que esté completo, que esté en el orden que debe de estar y que tenga la puntuación correcta. Entonces, en esas tres cosas se deben de fijar. ¿Verdad? Y entonces, y lo marcan. ¿Verdad? Lo marcan cuando el que usted considera que está bien. Por ejemplo, si aquí se fijan, todas están en mayúsculas. Si usted en aquí... ¿Cómo se las han puesto? ¿Están todas en mayúsculas o están mayúsculas y minúsculas? Mayúsculas y minúsculas. Ajá, ¿y cuál es la que está en mayúsculas? Seúl. Ajá, solo Seúl. ¿Y entonces cómo creen que debería de ser la oración? Seúl is really fascinating. Ajá. No, que debería de ir solo Seúl en mayúsculas, ¿sí? Ajá. Y entonces, en eso se tienen que fijar ustedes, que estén usando las mayúsculas que están arriba como mayúsculas. Si llevan más mayúsculas de las debidas, entonces está mal. ¿Perfecto? Yes. Okay. Y se tienen que fijar también que esté completo. O sea, ustedes miran que aquí dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. En la respuesta deben de haber 6 palabras. Si en la respuesta salen 7 palabras, está mala. Si en la respuesta salen 5 palabras, está mala. Tienen que ser 6 palabras. ¿Ok? ¿Verdad? Y lo mismo aquí. ¿Tienen alguna duda o consulta sobre vocabulario en estas palabras? Sí, teacher, fascinating. Es una ciudad fascinante. Fascinante. Ajá. Así es la pronunciación, fascinating. Yes, fascinating. Okay. Fascinating. 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 Yes. De las dos formas se puede. Siempre británico, fascinating. Ellos, no, ellos, por ejemplo, para cuando nosotros decimos agua, water, ellos dicen water. O sea, ellos no pronuncian la T como R. Vale, y entonces, ¿tienen alguna duda o consulta con respecto a vocabulario? No. No. Interesting.
Repitamos esas palabras para que hagamos algo de pronunciación. An. An. Perú. 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 Country. Country. Interesting. Interesting. Is. Extremely. 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 Okay. Now, the next. Me. 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 Two. Two. Four. 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 Is. Is. Taipei. Taipei. Expensive. 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 Okay. Entonces, con respecto a esto, ¿no tiene ninguna consulta? No. No, teacher. A simple vista, estas dos están malas, porque todo es en mayúscula. Entonces, si usted no está muy seguro de cuál es la correcta, vaya eliminándolas una por una. ¿Ok? Teacher, sorry. Dígame. ¿Es it posible que we have two answers correct? Fíjate que eso pensé yo al principio también, pero si te fijas algunas veces es una palabrita de más que tiene con mayúscula la que está mal. Okay, we take number three. Ajá. And I saw that the last one, no, the six and the three. And the two is the same. No, no, en the four one. The four lleva, one, the last one. The four one. Lleva, the fourth and the last one. The four and the last one. Pero si te fijas, estos son cuadros. Creo que cuando son cuadros puedes poner ambas. Quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, la número 6, con la número 2. Esas están equivocadas. No, esas no. Porque tiene mayúsculas de más, es lo que te estoy diciendo. Te tenés que fijar que no tenga mayúsculas de más. Mm-hmm. ¿Ok? Ok. I get it. Let's continue. Aquí tienen que poner ustedes, tienen que escoger la palabra correcta que con la terminación de para que complemente la oración. Vale. Este, acordémonos que el lugar en el que va la palabra es muy importante según lo como hemos estado viendo las oraciones. Entonces, este, y también el tipo de conjunction que se está ocupando. ¿Cuándo dijimos que ocupábamos but? Pero. Ah. Una negativa y una positiva. Cuando son diferentes, ¿verdad? Cuando no son la misma. O sea, si ambas son positivas o si ambas son negativas, ¿se ocupa? En. En, ajá. En. Y cuando son diferentes, but. Entonces, si en la primera aquí dice algo positivo sobre la ciudad, entonces cuando dice but, lo que va a ir aquí tiene que ser algo negativo sobre la ciudad. Uh-huh. Entonces eso es lo que ustedes van a buscar aquí. Uh-huh. Okay. Okay. Y algo que lleve coherencia, ¿verdad? Porque por ejemplo, que un lugar es muy emocionante, si es emocionante no puede ser aburrido, ¿o sí? No, es estresante. Ajá. Es estresante. Ajá, tal vez. maybe. No les puedo dar copia. Bien, entonces, vamos con la siguiente. Dice, Lisbon
is, no, no leímos la primera. Repeat after me. New York. New York. New York. New York City. New York City. Is very interesting. Is very, very exciting. 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 No. Perdón, perdón. Es que estaba leyendo abajo. New York City. Bueno que me corrijan, eso me gusta. No, no, no. Estamos leyendo. Exciting. Exciting. New York City is very exciting. Exciting. But it's... no me dicen stressful. Nada, no vamos a dar copias. Lisbon, Lisbon is an interesting city. Lisbon is an interesting city. Interesting. And it's... ¿verdad? O sea, es and interesante it, y es... se me olvidó leer esto. Boring. 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 Say. Boring. Say. Boring. Stressful. Say. Stressful. Estos son, adjetivos. ¿Ustedes se acuerdan de los tragos del adjetivo? De los que teacher grados de los degree, los grados del adjetivo. No. No. En inglés, digamos, si yo quisiera decir, digamos, que estoy comparando dos cosas, el comparative degree, entonces diría, New York City is more boring than... ¿verdad? Entonces, como es un adjetivo largo, como stressful, entonces antes del adjetivo se ocupa more. Pero cuando es un adjetivo cortito, como safe, se dice safer. O sea, se le agrega el er al final. Er. Hoy se, ¿sí se acuerdan? Y cuando estamos ocupando superlativo, o sea, en una clase, comparativo y superlativo. Ajá. Cuando estamos ocupando superlativo, que es cuando estamos comparando, digamos que el comparativo está comparando solo dos cosas. Y el superlativo es ya cuando está comparando tres o más. ¿De cuántas cosas estamos hablando? Entonces, cuando se compara tres o más, se ocupa el superlativo. Porque, digamos, podemos decir, digamos, en el caso de mis hijos, Danny y Stowe. Joshua is taller than Danny, but Samuel is the tallest of the three of them. ¿Verdad? Es el más alto. ¿Ok? Entonces, en el caso de comparativo, se ocupa more o se le agrega al final er cuando es cortita. Y en el caso de superlativo, se ocupa the most y se pone est al final. Si es cortito. O sea, en el caso de safe, sería safest. Por ejemplo, El Salvador ahorita, creo que Centroamérica es the safest country. Cuando antes era como el segundo país más dangerous del mundo. Hoy es de los más dangerous. Entonces vamos con el otro. Beautiful. Repeat, please. Beautiful. Noisy. Polluted. ¿Saben qué significa polluted. Cada una de estas? Beautiful, bello. Bello. Ruidoso. Ruidoso. ¿Y polluted? Ruidoso. No, polluted. Contaminante. Contaminante. ¿Qué tipo de contaminación existen? Smoke. Ajá, ese es de aire. Auditiva. También está la auditiva. O sea que también algo que sea demasiado ruidoso es una polución auditiva. Ajá. Y también hay polución en las grandes ciudades, hay polución visual también, ¿verdad? Que hay demasiada cosa.
Y está también la de agua y la de la tierra. Entonces, o sea que estamos contaminados por todos lados. Dígame. Sí, disculpe, ¿cómo dijo que se pronunciaba esa palabra? Poliure. Polluted. En británico sería polluted. Polluted. Now, Lisbon is an interesting city. Number three. Tokyo is a safe city. It's. Ahí va el adjetivo do. Acuérdense que el do. Do. ¿A qué equivale? Se les olvidó. El único que se puede ocupar con que ambos son iguales es en. Y ahí tanto but, though, and however es con dos diferentes. O sea que en el caso aquí de though y de however, ustedes van a tener que poner algo que sea diferente a lo que se dice al principio. O sea que si yo digo algo positivo de la ciudad, después tengo que poner algo negativo. ¿Okay? Uh-huh. O si estoy diciendo algo negativo, tengo que poner algo positivo. Algo positivo. Ajá. Entonces vamos con el otro. Clean. Crowded. Dangerous. Vaya, solo le voy a dar un poquito de copia aquí. Por lógica, a pesar de que safe es algo positivo y dangerous es algo negativo, no puedo poner que la ciudad es segura y al mismo tiempo es peligrosa. Dangerous. Aunque sea que es negativo. Porque si ya estoy diciendo que es segura, no puedo decir que también es se le tiene que hallar lógica. Entonces ahí ya ustedes los que estuvieron aquí ya saben que esta no puede ser. Por estar presentes aquí en la clase. Sí, que somos como 33 gentes inscritos supuestamente y solo ustedes vienen normalmente. Bien. Pero, están los que deben de estar. Todavía no han venido los que deben de exponer. Porque les estoy haciendo tiempo. Sí, yo aquí estoy. Y yo era. No sé quién me faltaba. ¿Tú eres el de la pizza o el de. O el de. El de. El portugués. Vale, entonces, ¿quieres hacerlo ya? Y después seguimos. Sí, ¿verdad? Yes. Así salimos de eso. Ok. Go ahead, Daniel Ocampo. Ok. Good evening, everybody. Good evening. Talking about Portobello mushroom and pesto. Ingredients and Portobello mushroom, butter, salt, and black pepper, coriander, and red onion. Black pepper. Mm-hmm. Ingredients. 1 cup fresh basil leaves. 3 cloves garlic peeled. 3 tablespoons peanut. 1 cup freshly grated parmesan. And salt, kosher salt, and freshly ground black pepper. To taste. And one third cup of olive oil. Uh-huh. Para decir tres es three, como que fuera una Z al principio.
Es que cuando tú dices tree es árbol. Árbol. Okay. Tree es árbol. Entonces, para decir tres es three. Three. Con la lengua entre media de los dientes. Three. Three. Next. Brochure. Portobello. Procedure. To make the motion, first we clean, then with paper towel. It's very important not to get them wet. Take up the center and set it aside. In a pan, melt butter with red onion. When the red onion is looking golden, pour in the coriander. Sorry. No, cilantro. quickly, the portable immersion into the mix and cook for 3 or 5 minutes, stirring so they mix with the mixture and salt and pepper to taste. And procedure, era verdad? Procedure of pesto. Add the basil leaf, peanut, and garlic to the blender and mix by adding dashes of olive oil until a paste is created. Add salt and pepper to taste and optional Parmesan cheese. You can use other types of cheese or even mix them. Mix until blended. And first, you place the portobello mushroom on top of a white plate and ground a well. Then we take the pesto and start filling the mushroom to taste, preferably until there a dough made of the pesto, layer, and your food. Thank you. It seems delicious. Thank you very much. Queda uno más. Ah, okay. And para finalizar, un tip, can you accompany with break and natural green juice? Accompany. Sería, en vez de accompany, puede poner mejor serve. Serve, o sea, sírvalo. Okay. Serve it with. Thank you very much. Se mira interesante esta receta. Yes. It's very easy. Have you ever made it? ¿No habéis hecho? Yes. Ah, nice. Bien. No ha venido el otro, ¿verdad? ¿Estamos ya viendo el examen? Yes. Okay. Yes. Thank you very much. A nice recipe. Thank you. Okay. Now, my hometown is pretty boring. My hometown is pretty boring. Como les expliqué ya anteriormente, este pretty no se refiere a que es bonito, porque por lo general creemos que pretty significa bonito. En este caso lo estamos ocupando como un adverbio, que significa muy, ¿verdad? Entonces, muy aburrido. O sea, no está, dice, es como que hubiéramos, en lugar de decir pretty, estuviéramos diciendo very. Entonces, it's very boring, or it's pretty boring. O sea, es bastante Teacher, aburrido. I have a question. Yes. Teacher. Yes, tell me. Y se puede ocupar... ¿Se puede ocupar very en esa oración? Sí. O sea, que usted puede cambiar este pretty por very, como para no confundirse. Cuando usted vea que están ocupando pretty como adverbio, en este caso está antes del adjetivo, entonces usted ya sabe que es un adverbio. Entonces, para no confundirse, cámbienlo en su mente como very
y ya usted, para tener la idea de qué está hablando, ¿ok? Ok. It's very, however. Vaya, si está diciendo que pretty boring, aquí está dando una cosa negativa con respecto a la, al hometown. Pero después aquí, si estamos ocupando however, debemos de ocupar algo positivo sobre el lugar. Entonces es lo que va a buscar aquí. ¿Ok? Then, expensive. Okay. Expensive. 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 Relaxing. 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 Ugly. Ugly. Bien. Entonces, yo creo que ya hay varios de ustedes que ya van con la idea de qué es lo que van a contestar. Esa es la intención. Bien. I got it, teacher. complete the sentences with choose, shouldn't, or can't. Bien, ustedes van a decidir qué es lo que mejor complementa y aquí tienen ustedes las opciones. Entonces, repeat after me. This city can be dangerous at night. This city can be dangerous at night. You. Stay out too late. Stay out too late. Bien, esta ciudad puede ser bastante peligrosa de noche. Ver, estar afuera demasiado tarde. Entonces, usted tiene que decidir qué es lo que va a poner aquí. ¿Verdad? Entonces, acuérdense que el can es habilidad. ¿Verdad? Y el should es un debería o en el caso de shouldn't, no debería. ¿Sí? Entonces yo creo que ya van captando qué es lo que van a poner ahí. No lo digan. Bien. Sí, porque si no, mejor le dijera que lo hagamos como hacemos todos los ejercicios, ¿verdad? Esto supuestamente debe ser individual. Bien. Number two. You travel by subway late at night. Travel by subway late at night. There are no trains after midnight. Pero para mí after midnight ya no es de noche. Medianoche. Después de medianoche ya no es de noche, ya es el siguiente día, la mañana. Tempranito. O sea que sí, mi mamá me decía, no puede venir muy noche, entonces yo le hacía caso. Yo no llegaba muy noche, yo llegaba hasta el siguiente día. Temprano. Ya no existiera yo si hubiese hecho eso. Bien. Entonces lo mismo, ¿verdad? Can't, should, and shouldn't. Then, number three. In Hong Kong, the weather is best in the fall. The weather is best in the fall. You. Ahí el espacio, ¿verdad? Go there then. Ajá. El fall ya saben cuál es. Es el mismo autumn. Ajá. ¿Qué sería? Otoño. Ajá. ¿Y por qué creen que es mejor el clima en esa época? Sí, está comenzando ya a ser fresco y este también. La mayoría de crops, o sea, de plantaciones, es en esa época que ya están listas. Entonces, la mayoría de lugares que tienen las cuatro estaciones, es mejor visitarlas en otoño. Porque si usted va, digamos, en primavera, sí, en primavera hay flores, pero no hay frutos. ¿Se entendió la diferencia? Sí.
Sí, como en primavera viene del invierno. Entonces, empiezan a brotar las flores, pero todavía no están los frutos. Los frutos se empiezan a dar, digamos, a empezar a desarrollar en verano, que es con el calor. Y ya en el otoño es que se recogen. Okay. Now, next. Match the problem with the advice. Then use the information to write conversations. Bien. Cuando usted tiene fiebre, a fever, ¿verdad? Aquí le dan diferentes opciones. Entonces, use a heating pad. ¿Saben qué es un heating pad? No. Es una cosa eléctrica que... Con calefacción. Que le da calor. Entonces, digamos, usted se la pone en la parte, qué sé yo, usted le está doliendo algún músculo porque hizo ejercicio o algo, se pone eso caliente y entonces eso le alivia el dolor. Entonces... Una compresa. Sí, es como una compresa, pero no es que la va a meter en agua, sino que usted la pone en la conecta a una cosa eléctrica y eso tiene algo dentro que le va calentando. Entonces usted se la va poniendo donde usted necesita. También sirve para quitar el estrés muscular y cosas así. Entonces. How do you say heating? Heating. 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 Heating pad. Okay, heating pad. Ajá. Después, see a dentist. O sea, ir a ver a un dentista. Ahí solo que de veras usted esté tan mal de los dientes que eso le esté generando fiebre. Pero normalmente, sí, normalmente que de veras esté, qué sé yo, casi podrido eso ahí adentro. Take some aspirin. Take some aspirin. Tomar algunas aspirinas, ¿verdad? Try this lotion. Lotion normalmente es una como crema de cuerpo. Try this lotion. Try this lotion. Then, a sunburn. A sunburn. A sunburn. A sunburn. ¿Saben qué es un sunburn? Salpullido. No. Le puede ser salpullido, pero un sunburn es cuando usted se ha quemado en el sol. O sea, es una quemada de sol. Hay diferentes tipos de quemada de sol. Está aquella que cuando usted solo cambió que se puso como rosadita, ¿verdad? Y otra cuando ya se pone que le cambia la piel. Usted se ha fijado que muda la piel. Usted se tostó tanto que después va mudando la piel, ¿verdad? Esa es otra forma. Y otra es cuando le salen hasta ronchitas. Esa sí ya es que de veras está bastante mal, ¿verdad? Entonces, lo mismo, le dicen, use a heating pad, ¿verdad? O sea, si usted está quemada de sol y todavía se va a poner algo que le dé más calor, pues es de pensarse. Después, sí a dentist, no sé en qué le va a ayudar, pero bueno. Take some aspirin, tomar algo de aspirina, and try this lotion. Después habla sobre sore muscles. Sore muscles. Sore muscles. Sore muscles. Eso es, digamos, como le digo, digamos, usted levantó algo y esforzó de más el músculo, entonces le queda como doliendo. O usted tenía rato de hacer ejercicio, de repente fue y empezó a hacer demasiado ejercicio, porque el ejercicio cuando usted no ha estado acostumbrado a hacerse seguido, tiene que irlo haciendo de poquito, no hacerlo de un solo el montón, ¿verdad? Entonces, eso le puede dar sormazos, o sea, es como que le duelen los músculos, como dolor de músculo. Entonces, ¿qué de todas esas cosas le pueden ayudar con el sormazo? Ahora sí, a toothache. Que duele la muela. Entonces, normalmente son las muelas las que no duelen. ¿Y saben por qué?
porque tienen infección. Sí, pero ¿por qué le llega la infección? ¿Se han fijado alguna vez cómo son todos cómo son la forma de los dientes? Las muelas normalmente tienen como unos surcos. Entonces, en esos surcos, si usted no se cepilla bien, suele quedar partículas de lo que sea que usted está comiendo. Y como las muelas son las que sirven para moler la comida, ¿verdad? Entonces, y si usted no se cepilló apropiadamente, entonces ahí se le va haciendo la caries. Por eso hay niños, yo no sé si ustedes los llevan a los dentistas, a los niños desde chiquititos, pero a los míos, por ejemplo, en el seguro me les hacían, como le llaman, una curación, eso de las muelas, que es, aunque no tuvieran caries, les medio raspaban y les cubrían, a modo de que no les quedaran esos surcos, para que no se le hicieran caries. Pero quedan como más rectecitos los dientes. Y eran los dientes de leche, porque si un diente de leche se llena de caries, aunque el niño lo cambie, el que viene abajo también se llena de caries. Son selladores, ¿verdad? Creo que sí, se los selladores que llaman. Sellantes. Es como una protección para, para proteger el diente. Lo que me extrañó es que aquí decía que hicieran conversaciones, pero no hay espacio donde escribir las conversaciones. Solo está de colocar cada con. Lo que sí les sugeriría a ustedes es que copien esta información y en su cuaderno, así como para practicar, hagan ustedes conversaciones utilizando el problema con el consejo, ¿verdad? Y lo hacen, esas cuatro conversaciones, y me las mandan en un documento de Word para que yo se las revise, ¿verdad? Para ver cómo se están expresando ustedes. Porque esas son cosas básicas, ¿verdad? Después dice, complete conversations, complete las conversaciones, ¿verdad? With bottle es botella, repeat, bottle. Jar es un jarrón, un jarro, así como digamos cuando usted agarra que va a servir agua, ese es un jar, ¿verdad? Jar. Pack, un paquete. Pack. Un paquete, pack. Digamos como un paquete de cookies. Pack. Oh. En verdad, en tube. Un tubo podría ser como la pasta de dientes o algún tipo de ointment que vienen en tubo. Entonces ahora dice, Customer. What do you have for a cold? What do you have for a cold? Take this. Of vitamin C. Take one every day. ¿En qué vienen normalmente las potes de las cosas de vitamina C? Por. Ajá. Entonces, ya saben que sería ese. Bien. Ese es el regalo. Ahora, number two. Can I have something for dry skin? Can I have something for dry skin? I suggest this. Okay. Of hand cream. Apply some every morning. Apply some every morning. Okay. Next. May I have something for a toothache? May I have something for a toothache? Ese H que está aquí no se pronuncia H, se pronuncia ache.
Of course. Try this of a special toothpaste. Entonces el otro, el último. Could I get something for a soft? Could I get something for a sore throat? They really work. Okay. Now the last one. Salimos cabalito con Cristian. Bien. It's almost time. Now, read the article, then check. For this people, suggest that the writer should do. Entonces, si se fijan esto, casi no se lee. ¿Sí? Entonces, aquí usted le puede dar zoom. Para acercar. Y lo mueve para poder leer mejor. ¿Ok? Entonces, usted va leyendo y aquí sí le voy a recomendar que tengan su cuaderno a la par. Porque tienen que ver cuáles son las cosas que la gente les sugiere. Entonces, usted de lo que va leyendo, vaya sacando cuáles son las sugerencias. ¿Verdad? Porque después tiene que ver aquí, de todas estas, cuáles son las sugerencias que le hicieron al escritor en este artículo. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió? Bien. Yes, teacher. Por ejemplo, ask someone for advice. O sea, preguntarle a alguien para que le dé un consejo. Go on a vacation. Repeat. Go on a vacation. Go on a vacation. No, por ahí escuché una vaca. Ya les dije que no es vaca, es bay. Vacation. Vacation. Cada vez que quieran decir vaca, acuérdense que no es vaca, es bay. Vacation. Never sleep at night. Sleep more. See a doctor. ¿Saben qué significa cada una de estas cosas? Ask someone for advice, pedirle a alguien un consejo. Go on a vacation, irse de vacaciones. Ir de vacaciones, nunca dormir. At night, nunca dormir. Sleep less, dormir menos. Sleep more, dormir más. See a doctor, ver a un doctor. Tomar aspirina. Con plantas medicinales. Trabajar longer hours. Entonces usted tiene que ver de acuerdo a la lectura, ¿verdad? ¿Qué es lo que le recomendaron al hombre? ¿Verdad? Aquí hay cosas que él hizo, pero no se las recomendaron. Usted tiene que ver cuáles son las cosas que la gente le sugirió que hiciera. ¿Verdad? Teacher. Dígame. I have a question because yo ya hice todo el examen, ¿va? Uh-huh. Y aquí dice que son cuatro respuestas, ¿verdad? Las que cuatro consejos. Sí.
cuatro consejos que las personas te sugirieron. Ajá. Ajá, pero a mí solo me agarra uno. La verdad es que yo veo que aquí lo que han puesto es círculo. Hasta donde yo sé, cuando se hace un examen de en línea, si se pone a círculo, solo se puede tratar con uno. Si se pone cuadrado, se pueden marcar más de uno. Yo creo que la persona cuando lo hicieron se equivocó cuál poner, ¿verdad? Entonces, pero sí, porque... aunque aquí le diga que son cuatro cosas, si usted mira que no le acepta más que solo uno, reportémoslo a administración. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces... para que se los arregle, porque no es culpa suya que no pueda marcar las cuatro. Ajá. Sí, porque a mí, o sea, solo marqué las cuatro que yo sabía que eran. Y me salía malo. Entonces solo marqué una de las que mencionaba aquí y me salió bueno. Ah. Ajá. Uh-huh. O sea que como que no han aceptado. Bueno, voy a pedir que revisen eso. ¿Verdad? Sí. Voy a pedir que revisen eso. Gracias por avisar. Pero sí, también sería bueno que ustedes lo reporten con administración. Va, está bien. ¿Verdad? Gracias. Bueno, see you tomorrow. No, see you. Have a nice weekend. And see you next week. See you next week. On Monday we will check how was your exam, okay? Take care. Good evening. Good night. Have a nice weekend. Thank you. Thank you. We call.